En 1944, Ciudad Rodrigo fue declarada conjunto histórico-artístico, gracias a su muralla, catedral, palacios e iglesias. En la actualidad, este casco histórico, comprendido en el recinto de murallas, cuenta con el estatus de bien de interés cultural en la categoría de conjunto histórico. Entre el vigor cultural de Salamanca y el maravilloso encanto de las aldeas históricas portuguesas, se encuentra el Parador de Ciudad Rodrigo. El hotel, Castillo de Enrique II de Trastámara, contempla la villa con su elegante torre del homenaje desde un tajo elevado como un nido de águila sobre la vega del río Águeda y ofreciendo maravillosas vistas a los paisajes del Campo Charro. Mientras nos deleitamos con bellas imágenes del Parador, conoceremos un poco más de su amplia historia. En el enfrentamiento entre Enrique II y su hermano Pedro I, Ciudad Rodrigo tomó partido por este último. Sufrió un gran asedio que duró más de 2 meses y, aunque los muros resistieron, el daño que recibieron fue enorme. Una vez tomada la plaza, el rey don Enrique restauró la cerca y levantó su altura hasta 12 varas, unos 10 metros, completando su fortificación con la construcción del Alcázar. Lo construyó en 1372 Lope o Gonzalo Arias, en la parte menos accesible de la ciudad, en roca viva y zona escarpada sobre el río. En 1928, este castillo albergó el Museo Regional y seguidamente fue hotel de turismo, promovidos ambos por don Manuel Sánchez Arjona y de Velasco, denominado el Buen Alcalde. Desde 1931 es Parador Nacional de Turismo y en estos últimos años se ha llevado a cabo una gran reforma para su ampliación y mejora, abriendo de nuevo sus puertas en el año 2000. Destaca la Torre del Homenaje, de 3 plantas con ventanas ojivales, rodeada por una muralla con torres de defensa, que en 1506 levantó a su costa Antonio de Águila, alcaide de la fortaleza y su alférez mayor. A partir de entonces, y durante los siglos XVII y XVIII, se llevaron a cabo obras de reparación y refuerzo defensivo.
es de estilo gótico militar. En lo alto está rematado por un parapeto de almenas, que se completa con una muralla y torres de defensa. Protector del paso y vigía en territorios de frontera, en su primitiva construcción intervino Fernando II, y más tarde, en 1372, Enrique II de Trastámara, artífice definitivo de la fortaleza. Sus muros hubieron de defender en múltiples ocasiones a atacantes de diversa índole y nacionalidad, los últimos bajo banderas francesas e inglesas en los distintos avatares que sufrió Ciudad Rodrigo en la Guerra de la Independencia. Frente al parador nos encontramos un berraco de piedra. Los berracos de piedra son esculturas zoomorfas de piedra que se encuentran en España, en las provincias de Cáceres, Salamanca, Zamora, Ávila, Toledo y Segovia, cuya finalidad no está muy clara. Hay varias teorías al respecto de su significado. Por un lado, se cree que delimitaban terrenos dedicados al pastoreo. Por otro, que pudieran tener un significado místico o religioso, concretamente el culto a los muertos, ritos funerarios o el culto a la fertilidad.